Muy buenos días a todos amigos, o muy buenas tardes, muy buenas noches, ya sea en la hora en que se encuentren. En este video tutorial vamos a aprender a crear un login para un sistema hecho en Visual Fox Pro. Bueno, para empezar vamos a abrir nuestro programa, en este caso el Visual Fox Pro 9. Bueno, una vez que ya abrió el programa, lo que tenemos que cerrar es, esto lo cerramos. La barra de comando también lo cerramos. Ya. En esta parte, lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de archivo, darle clic y seleccionar la opción nuevo. Le damos clic en opción nuevo y ya en esta parte seleccionamos un archivo, en este caso un proyecto nuevo. Le damos nuevo archivo y voy a crear un archivo con nombre de Login 2017 dentro de la carpeta Login 2017. Ok, le damos guardar y ya se nos crea el proyecto. Ahora en esta parte de administrador de proyectos seleccionamos, para crear un nuevo formulario nos vamos a la parte de documentos y le damos clic en la parte donde dice más. Ya en esta parte seleccionamos la opción donde dice formulario y le damos nuevo formulario. Le damos clic en nuevo formulario y ya se nos crea un nuevo formulario para poder diseñar nuestro login. Ya, una vez que tengamos abierto esta parte, vamos a agrandar un poquito más o menos por ahí. Ya, esto lo hacen depende de cada uno, en qué tamaño quieren. Bueno, yo lo voy a dejar por ahí. Ahora, para personalizar este formulario, le damos clic en este icono que nos aparece acá, para poder ver las propiedades del formulario. En esta caso le damos clic en esta parte y se nos aparece la opción donde que dice propiedades. Ahora, para cambiar el título del formulario, nos vamos en la parte donde que dice caption y en la parte de acá podemos escribir el título del formulario. En este caso va a ser login. Le dejamos en login y vemos que se cambió correctamente. Ahora, una vez que tenemos eso, vamos a proceder a cambiar el color de fondo, en este caso del formulario. Para eso nos vamos a la opción donde dice Back Color, seleccionamos la opción Back Color, le damos la opción donde que está esos tres punticos, le damos clic y podemos seleccionar el color. En este caso yo voy a poner un color medio un poco en este azul, le doy clic y ya se nos cambia el color. Pero podemos notar todavía que existen estos puntitos o el cuadrado dentro. Para eliminar eso nos vamos a la parte de abajo y buscamos la opción donde aquí dice Fore Color. Le seleccionamos y nuevamente nos vamos a esta parte. Y en esta parte seleccionamos lo que está, bueno, cualquier color también. Yo voy a seleccionar el mismo color y vemos que ya tiene una apariencia más clara, ¿no? Ya, vamos a también cerrarlo esto. Ya vamos a trabajar en este modelo nomás. Amigos, me van a disculpar porque el vecino tiene un montón de gallinas y es lo que estamos haciendo. Una vez que ya cambiamos de color, lo que tenemos que hacer es vamos a insertar una etiqueta. Clic en la parte de etiqueta y le damos clic en la parte del formulario. Agrandamos un poquito para modificarlo. Y una vez que lo tengo agrandado, nos vamos a la parte de caption y cambiamos el nombre. En esta parte este se va a llamar usuario. Le damos clic y nos cambia. Ya una vez que tengo esto todo listo, vamos a quitarle el fondo de la letra. Para eso buscamos el back style y en esta parte ponemos transparente. Como pueden ver, se nos quitó el fondo. Ya una vez que se nos quitó el fondo, bajamos parte de abajo y podemos seleccionarle el tipo de letra en font name. En la opción font name desplegamos el menú, o en este caso yo lo llamo un combo, y ponemos un Arial Black, o ustedes pueden poner lo que quieran, pero yo voy a poner esto porque se nota más, un poco más claro. Ahora, para agrandar el tipo de letra, seleccionamos el font size y yo lo voy a poner un poco de 20. Sí, está bien ahí. Y como pueden ver, ya tenemos la primera letra. Ahora, para duplicarlo esto, control C y control V, una copia y pega, le arrastramos para abajo
más o menos los entregamos por ahí y cambiamos el nombre a este segundo texto. En este caso, este va a ser la contraseña. Le damos clic y nuevamente cambia. Le agrandamos un poquito para que se note toda la letra. Yo lo voy a dejar por ahí. Y como pueden ver, ya tenemos las dos etiquetas, ¿no? Usuario y la contraseña. Ahora vamos a ponerle un campo donde que puedan escribir. Para eso tenemos que irnos a la parte donde dice cuadro de texto. Le damos clic y le damos clic nuevamente en nuestro formulario. Y nuevamente esto lo agrandamos un poco. Lo voy a dejar por ahí. Y la parte de arriba en font CC. Ver. Lo vamos a poner un tamaño de 20 también. Tipo de letra lo voy a cambiar a Arial Black. Le damos control C y control V para copiar. Y ya tenemos los dos campos para poder modificarlo o para poder escribir el usuario y la contraseña. Ahora vamos a ponerle bien al centro. Le seleccionamos todo y arrastramos más o menos al centro. Le seleccionamos por ahí y ya estaría más o menos. Ahora lo que tenemos que hacer es agregar botones. Para agregar botones nos vamos a esta parte donde aquí está la opción de botón. Le seleccionamos un clic y dibujamos nuestro botón, más o menos yo quiero que sea por ahí, ya. Y nuevamente nos vamos a la parte de propiedades. En caption le ponemos el nombre. Esto va a ser entrar. Como pueden ver, entrar. Le damos control C, control V para poder duplicarlo. Y también le cambiamos su nombre. Este va a ser cancelar. Nuevamente control V, arrastramos más acá. Y acá ponemos salir. Muy bien, ya tenemos todo listo. Le seleccionamos todo, lo centramos por ahí. Más o menos al centro. Y cambiamos el tipo de color de letra. Para eso nos vamos a For Color, parte de abajo For Color, seleccionamos los tres puntitos o el acá y bueno, yo lo voy a poner color azul, le damos a aceptar, ya cambia. En font size es tamaño de letra, lo voy a poner un promedio de 12, ya como pueden ver está cambiando. En font name vamos a cambiar el tipo de letra, también lo voy a poner Arial Black. Y como pueden ver ya tenemos un diseño más o menos por ahí. Ahora, ¿qué más podemos agregarle? Ah, ya. Vamos a agregarle un segundo formulario. Cosa que al presionar entrar, que nos entre a, en este caso puede ser menú o otro cualquier formulario. Para eso nos vamos a donde que dice formulario, en la parte de arriba, le damos clic y crear un conjunto de formularios. Una vez que tenemos un conjunto formulario, nos vamos en esta parte donde está formulario, damos clic y agregar nuevo formulario. Como pueden ver, se va a agregar un nuevo formulario. Agrandamos más o menos un tamaño por ahí. Jalamos por abajito y más o menos lo voy a dejar por ahí. Cosa que al presionar entrar va a ingresar en esta parte. Ahora, para diseñar en esta parte, en caption vamos a ponerle nombre menú, lo dejamos ahí. En back color le cambiamos el color que usted desea, yo lo voy a poner este color. En for color, para quitar los cuadrillos que están ahí, vamos a poner el mismo. Como pueden ver ya tenemos dos formularios, en este caso este va a ser el menú. Ahora en este este formulario lo que tenemos que hacer es crear un nuevo botón para poder salir. Para eso vamos a ponerle al medio por ahí. En caption vamos a cambiarle, en este caso vamos a ponerle salir. Perdón, ya tenemos listo el botón. Ahora qué más podemos agregarle, ya vamos a agregarle un texto. Para avanzar vamos a copiarnos del otro
formulario nomás, control C y control V. Lo vamos a poner al medio también. Y en este texto vamos a ponerle bienvenidos. Bien, vamos a agrandarle un poco para que se note todo. Le dejamos por ahí. Acá nos faltó una L. Ya, lo dejamos por ahí. Como pueden ver, ya tenemos los dos formularios bien hechos. No tanto, en el segundo video vamos a estar procediendo a adornar un poco más. Ya sea, vamos a ponerle en esta parte colorcitos, tipo de letra. Vamos a ponerle fecha actual, las horas, los segundos. Eso, todo eso vamos a hacerle en el segundo video. Esta es la parte número uno. En la parte número uno solo les voy a enseñar a crear un login, en este caso para acceder al sistema. Ya, ahora una vez que tenemos listo, vamos a proceder a programar en el botón entrar. En este botón entrar van a diseñar el siguiente código. En esta parte voy a adelantar el video para que no dure demasiado. Una vez que hayan copiado estos códigos, les voy a explicar qué significa todo esto. Acá en esta parte estamos poniendo una condición donde que dice si el texto 1 es igual a 2017 y el disform, en este caso el texto 2, es igual a 123, me va a mandar un mensaje bienvenidos al sistema. Y lo que va a hacer este comando es disform.hide. Estoy ordenando acá que me oculte el formulario, en este caso vendría a ser Logi. Y defaultset.form2show me está diciendo muéstrame el formulario número 2, en este caso el menú. Ahora en la parte de abajo, si no se cumple esta condición, else de lo contrario, me va a mandar un mensaje diciendo usuario contraseña inválido, con un mensaje de aviso. El 0 más 64 es para un mensaje de aviso diciendo acceso denegado. Ahora en la parte de abajo estoy diciendo, después de enviarme todo ese mensaje, el texto 1 y el texto 2 me va a dejar en blanco. Como pueden ver en esta parte, me dejé en blanco. Y en el texto número 1 me va a ubicar el cursor para poder escribir nuevamente. Bueno, solo voy a poner eso. En el próximo video ya vamos a ver unas cosas más. Vamos a agregarle, como pueden ver, unos 3 intentos que se me cierra el programa y unas cosas más. Una vez hecho eso, cerramos. Ahora en cancelar, solo voy a poner esto, control C, nos copiamos y pegamos. Al dar clic en el botón cancelar, vamos a decir el texto 1 y el texto 2 me van a limpiar y me va a poner en el texto número 1 el cursor. Ahora en salir, vamos a ponerle un mensaje box. Bueno, me voy a copiar esto para poder procurar que el video sea más corto. Me voy a copiar esto y en esta parte vamos a ponerle task. Que me pregunte, que estoy seguro que deseo salir. Y en este parte como título del mensaje que me diga aviso.
y damos cerrar. Ah, no, perdón, nos falta un comando más. Y vamos a decirle, si le vamos a aceptar, vamos a ponerle acá this form punto release. Lo que hace este comando es cerrarnos el programa, cerrar, y eso nos guarda todo. Ahora, para que nos inicie oculto el formulario número 2, vamos a poner acá, le damos doble clic dentro del formulario número 1 y en el procedimiento init vamos a ponerle this form set punto form número 2, el formulario número 2 punto, vamos a ponerle punto visible es igual, voy a ponerle falso, que inicie esto, ponemos para que oculte el formulario número 2 a la hora de iniciar. Estamos diciendo default formulario 2 que no esté visible. Ya una vez hecho eso, cerramos el barra de comandos y en esta parte damos ejecutar. Nos pide para guardar el formulario, damos que sí. ¿Dónde lo vamos a guardar? Por defecto ya nos manda la carpeta que hemos creado, Login 2017, con nombre de Form 1. Le damos guardar y ya se nos guarda y empieza a ejecutarnos el programa. Como pueden ver acá, hemos dicho, si el usuario contiene 2017 y la contraseña contiene el número 1, no, el 123, al presionar entrar, si es correcto, me va a mandar un mensaje, bienvenido al sistema. Pongo aceptar, me oculta el formulario número 1 y me envía el formulario número 2. Me dice bienvenidos al sistema. Ahora en esta parte presiono salir. Acá nos falta programar algo. Enseguida lo programamos. Ahora si le sale ese error, lo que tienen que hacer es ir a esta parte del botón. Le dan clic ahí y nuevamente es para modificar nuevamente. Ahora en esta parte vamos a centrarle más o menos al centro, por ahí. Le damos doble clic al botón salir y acá vamos a decir this form.hi, perdón, punto hi, y también vamos a decir this form punto el formulario número 1 punto show, en este caso show demostrar. Ya con eso nos estaría regresando al formulario número 2. Y también, perdón, y también vamos a decirle this form punto ya ponemos set focus. A ver, en esta parte me estoy equivocando. En el this form punto form 1 show le estaría faltando un set, ya que estamos en el formulario número 2. Para desplazarnos de un formulario número al otro formulario necesitamos un this form set. Ya haciendo todo eso, le damos guardar, le cerramos y se guarda automáticamente. Ahora vamos a probar, vamos a ejecutar en esta parte. Digamos que sí. Y hemos dicho, si el usuario es 2017 y usuario es 123, me va a mandar un mensaje. Damos a aceptar. Ahora entramos al formulario número 2. Damos a salir. Nuevamente nos regresamos al formulario. Me limpia los dos campos y el cursor me pone en esta parte. A ver, ¿qué pasaría si ponemos un error? En este caso vamos a ponerle ¿qué se me ocurre? Vamos a poner esto y abajo vamos a poner esto y probamos, presionamos entrar, me manda un mensaje diciendo usuario contraseña es inválido. Damos a aceptar, me limpia todo y nuevamente me pone acá. Como pueden ver, está corriendo todo. Ahora en esta parte cualquier cosa lo voy a poner, pongo cancelar y nuevamente me limpia. Ahora en salir simplemente estaría cerrándome todo esto. Ya bueno, a ver qué más, bueno,
creo que eso sería todo por mientras. En el próximo video vamos a aprender a crear todo lo que es el diseño. Vamos a diseñar algo bonito con todo esto. Bueno, muchas gracias. Si el video te gustó, no te olvides de suscribirte y comentar si algo te sirvió mal. Bueno, adiós.